Entre todos los problemas capilares que afectan hoy día a hombres y mujeres es la caída del cabello. Este continúa ocupando el primer lugar. Este trastorno se da por múltiples factores. Supone un problema estético y de salud que puede estar indicando una deficiencia nutricional. También puede tener su origen en factores genéticos. Y a veces esta caída puede venir acompañada por dificultades en el crecimiento del cabello, lo que impide lucir una melena saludable y larga. Por ello, si su cabello se ha debilitado y se ve escaso y fino, pruebe esta receta para engrosar sus cabellos y hacerlos crecer mucho más rápido. Según la sabiduría popular, el jugo de patatas como tratamiento alternativo para el cabello es una forma interesante de proporcionarle nutrientes esenciales como las vitaminas A, B y C. Tener una deficiencia de cualquiera de estas vitaminas puede ocasionar debilitamiento de la estructura del cabello, además de sequedad y caída. También la patata proporciona cierta cantidad de minerales como calcio, manganeso, zinc y hierro. Estos desempeñan un rol muy importante tanto en la salud como en lo que tiene que ver con la belleza. Solo tendremos que pelar una o dos papas y cortarlas en pedacitos. Luego las pondremos en una batidora cubriéndolas con agua y batiremos todo. Colaremos el agua que suelta la papa. Y como ven, así queda la fibra restante. Encima vamos a agregar 2 cucharadas grandes de jugo de cebolla. Yo ya tenía preparada previamente. Mejor si es jugo de cebolla morada, ya que tiene más beneficios contra la caída del cabello al ser más alta en azufre y zinc. Finalmente vamos a poner una cucharada de aceite de oliva, que es altamente nutritivo, contiene antioxidantes y vitamina E. Esta mezcla dejará el cabello mucho más grueso y largo, sobre todo si lo usamos regularmente. Modo de uso: aplicar en cabello como pre-champú. Yo me ayudo con esto, pero ustedes podrían usar cualquier otro envase y aplicarlo al cabello. Enfóquense sobre todo en hacer masajes en las raíces. Hagan un suave masaje capilar de 5 minutos. Luego de una hora ya podremos enjuagar nuestro cabello y lavarlo como de costumbre. Espero que lo prueben, ya que obtendrán grandes resultados. Y eso es todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal, comenten, compartan y hasta muy pronto. Magia de hadas.